Puma jugará amistoso en EU ante Comunicaciones FC. Los Pumas de la UNAM se medirán ante el Comunicaciones FC el próximo 24 de marzo en el PayPal Park de San José, California, en la próxima fecha FIFA. Esto con el motivo de mantener el ritmo competitivo de cara a la actividad de selecciones nacionales. Tiago Volpiz salva a Toluca del partido espantoso ante Santos con gol de penal. ¿Cuándo es el amistoso de Pumas? Los Pumas disputarán su amistoso ante Comunicaciones el 24 de marzo en San José, California, con los boletos ya a la venta a través de Ticketmaster, por lo que la escuadra auriazul se medirá ante los campeones de Guatemala después de haber disputado 12 jornadas del torneo Clausura 2024. Previo a la de la jornada 8, ya habiendo disputado su partido de la jornada 9, el Club Universidad Nacional se encuentra en la tercera posición en clausura 2024. Con cuatro victorias, tres empates y tan solo una derrota, Pumas acumula 15 unidades. Los universitarios se encuentran solo debajo de Cruz Azul, 19, y Pachuca, 18, en la tabla general. Uno de los principales enemigos de la afición del Guadalajara es César Huerta, futbolista que surgió de la cantera rojiblanca, pero que no pudo brillar y salió por la puerta de atrás, pero que alcanzó su mejor versión. Con el conjunto universitario. Sin embargo, el chiquete admitió estar contento por el gran nivel que está mostrando el chino en la escuadra uriazul. Sin embargo, le atribuyó el éxito que está teniendo a que su proceso formativo lo hizo en el chiverío. Me da gusto porque al final es mexicano y siempre hay que desearle el bien a un mexicano. Aparte, es canterano de acá y quiera o no trae el ADN de Chivas. Quiera o no salió de acá. Sí, allá en Pumas se ganó a la gente, pero es canterano de acá, declaró el zaguero Tapatío Atún. Debido a la mala relación entre la afición y César Huerta, el propio jugador presionó para salir del club, recalando en los Pumas como parte de la negociación por Alan Mozo. Sin embargo, el chino se ha identificado tanto con los universitarios que ya se proclama, rehecho en CEU. Rogelio Funes Mori volvería ante su ex Monterrey, pero el regreso del goleador parece cercano y sería ante el equipo en el que brilló en la Liga MX, Rayados. Según información de ese CPN, el mellizo, estaría para ser considerado en la convocatoria del duelo de la jornada 10 ante Monterrey el próximo 3 de marzo en Nuevo León. Rogelio Funes Mori es el máximo anotador en la historia de Rayados con 160 goles desde la apertura 2015 a la apertura 2023. Pumas, Chino Huerta y José Caicedo. Otros lesionados en los Pumas son José Caicedo, que se lastimó ante el Santos Laguna el fin de semana y estaría de regreso ante Rayados también. En un vídeo compartido en la cuenta de TikTok, capital futbolera, se puede observar el momento en que la afición comparte sus impresiones sobre su experiencia en el estadio y su percepción del equipo Pumas. Con un entusiasmo palpable, la joven expresó su fascinación por el estadio olímpico y el ambiente vibrante que se vive en cada encuentro. Vengo de Polonia, pero yo vivo en Alemania. Muchas emociones, mucho gusto, todo es un juego. Ja ja ja, es muy bonito el Estadio Olímpico y los lugares son muy buenos y todo es bien. No, no, es que es mi primera vez, pero son muy cool. Sí, sí, obvio, le daría pelea al Bayern Múnich, dijo la chica entre risas. La aficionada polaca no solo elogió al equipo universitario, sino que también demostró su aprecio al unirse a un Goya con el resto de la afición presente.